Este es un momento grato para renovar energías, para volver a rescatar nuestras costumbres y tradiciones. Con esta ceremonia de hoy damos inicio a Huechipantu a cambio de ciclo, ¿no es cierto? Preparamos todo esto, ¿no es cierto?, para poder recibir este nuevo ciclo. Esta rogativa es tan importante porque no solamente es un cambio de ciclo, sino que también es como volver a reencontrarnos, es volver a mirar hacia atrás y es un momento sumamente importante. Ya que este frío que hace ya casi ni se siente porque el cariño de la gente, el bailar alrededor del rehue, no sé, uno se conecta con lo espíritu y como que el cuerpo ya no siente ese frío porque está nublado, pero está muy lindo. Contar también la historia de este rehue que está ahí. Ese es un árbol, es un maqui, ¿no es cierto?, que fue regalado por una persona muy querida. Ese maqui ayudó a sanar a una lamien que estaba enferma de cáncer, ¿ya? A través de una historia que nosotros teníamos de una ñaña de Putaendo, en la cual también fue sanada por un árbol en el norte de nuestro país. Yo transmití de nuevo a esta lamien esta historia y ella lo hizo. Entonces, además, si tiene un maqui, un árbol nativo, también tiene un significado muy especial, porque a través de él una ñaña pudo encontrar su cura. Entonces, esas cosas simples, ¿no es cierto?, de volver a creer, de volver a proteger nuestra naturaleza, nuestros árboles, nuestras plantas, nuestros animales. La buena aquí está por todos lados, tirado en el suelo. Ya, ahí está nuestra medicina, y eso hay que cuidarla y protegerla, así como nuestro aire. Es motivo de darle gracias al Eterno Dios. ¿Qué hacen con esto? Nosotros, esa rama de maqui que usted ve, para nosotros es como un altar. Y de esa forma nosotros imploramos, alabamos a Dios, le pedimos que Él sea con nosotros y que ha sido con nosotros. Ahora, este nuevo año para nosotros que va a venir es un cambio de ciclo para nosotros. Ya hay una razón. Porque este año que pasó, ahora termina todas las áreas productivas, cosechas, como se llama, se termina. Y viene un nuevo año. Ese es el propósito en el cual nosotros los mapuches alabamos a Dios y bendecimos a Dios en esto. Y le rogamos a Dios por todo a lo largo del país, a lo ancho de este país. Le clamamos a Dios que derrame bendición de todo, de agropecuario, porcino, de todo, aún inclusive de las aves. Ese es el propósito del cual el mapuche hace su clamación justo en estos días. Hoy en día, gracias a Dios, varios lugares están luchando para que no caiga este esquema de poder glorificar y alabar a Dios, porque no hay otra cosa que hacer, es clamarle a Dios, rogarle a Dios, hacernos juicio. Si después que le demos gracias por el año que se va a venir un año nuevo y le vamos a pedir a Dios que mande nuevas producciones, granos, cereales, de todo, ¿ya? Y rogando a Dios norte a sur, de mar a cordillera, y rogando por nuestra nación, inclusive rogando por el gobierno, que Dios le dé la sabiduría, la inteligencia, la capacidad para gobernar este país.